Hola, ¿qué tal? Ranita del canal, aquí con pleno video para ustedes. Hoy nos encontramos en Roblox con Rabito, Beto, Fiken. ¡Hola, chicos! ¡Hola, Keple, mi pana! ¡Hombre! ¿Cómo están, panitas? Estamos ready para lo que se viene. Ya. ¿Cómo estás, Betofi? Betofi, estás un poco negrito. Pro player, ando caliente, como fuego. ¿Por qué andas caliente? ¡Oh, fuego! ¡Oh, mira! Bro. En mi interior siento mucha maldad y en mi otro interior siento armonía. Escucho pajaritos hablar. Vale, chicos. Que es bipolar, amigo. Eso es lo que dice. Ok, chicos, les quiero decir que los acabo de traer un Taikon de dioses. Y aquí podemos ver que hay dioses de viento, de fuego, de veneno, de muerte, de relámpago, de hielo y luz y naturaleza. Bro, hay un problema, porque no está el dios que me define, el dios de la belleza. Pero ¿qué dios de la belleza? Claro, porque yo soy hermoso, bro, yo soy hermoso. Hermosamente feo, bro, eres tú. Hermosa. Vale, chicos, esto se va a tratar de que cada uno va a coger un dios, van a hacer su basecita. Y ¿no puedes elegir dos? No, uno. Y al final vamos a tener una pequeña lucha con los poderes que nos den, ¿vale? ¡Rápido! ¡Qué guapo! Vale. Yo me elijo de aquí. Así que vayan seleccionando a sus dioses. Yo me voy por naturaleza, porque hay que ser uno propio con la naturaleza, papu. Yo seré el dios de la maldad, mi pana, el dios de la muerte. Bueno, entonces si tú eres el dios de la muerte, yo soy de la armonía. ¿Cuál es la armonía? Yo soy el del angelito. La luz. la luz. El de la luz. Vale, papu, lo que tenemos que hacer ahora es darle en comenzar aquí y eso automáticamente nos va a dar dinero. Y lo que tenemos que hacer es mejorar cada vez las máquinas para tener aún más dinero y desbloquear los poderes. O sea, que nos vas a tener trabajando como un palumbas. Ok, seremos esclavos. A ver, vamos, a ver, ¿ya puedo comprar este? No tengo tanto dinero. Ok, 30, 45, vamos aumentando, 50. Hombre, Betofi, ¿cómo estás, papu, con tu dios de la armonía? Bro, estoy armando mis armonías, mis angelitos. Te van a cantar si quieres, así, piu. Sí, mira, yo ya mejoré una máquina, ahora ya tengo dos, ahora van a trabajar el doble, papu. Bro, ¿cómo que de la naturaleza es el doble? Muy eficiente. Claro, papu, y la otra máquina no me da 5, sino que me da $10, papu. Oye, pero eso es injusto, oye, como que tu dios es más dinerado, ¿no? Tiene más cosas. Ya tengo otra máquina más, papu, tengo 3. No, bro, y me da 15. Es tremendamente, papu. ¡Mueve negocios! ¡Hombre, Kenai! ¡Dios del sueño! ¿Cómo estás, papu? Llámame Zeus, perro. Zeus, pero ni tienes cara de Zeus, tienes cara de Goku, loco. Bueno, a ver, ¿cómo te Oye. Va aquí la mercancía? Uy, estás trabajando. Amigo, todo excelente. Ven, te digo yo que sale eficiente invertir en NFTs, amigo. Mira todo el dinero que estoy ganando. ¡Hala! Ya tienes más máquina, loco. 6 máquinas. Claro, ¡hala! Es que no te he dicho, amigo, pero mis ancestros fueron esclavos. Hay destinos peores que la muerte. ¡Mi pana Gameplay! ¡Inclínate a este dios de la muerte! ¡Guau! ¡Ya tiene! ¿Qué es eso? ¿Me diste? Ay, ¿qué te hice? ¿Me estás quemando, loco? Ah, te estoy quemando, mira. ¡Me echaste desodorante, papu! ¡No me vas a matar! ¡No! ¡Qué asqueroso dios! ¡Oh, mira! Yo también tengo aquí el arco de la naturaleza y la guadaña venenosa. A ver, con eso te puedo flechar, mira, como Cupido. A ver, ¿dónde estás? No quiero que me flechen. Yo no creo en el amor. No me flechen. Ven. Yo te voy a hacer enamorar y a creer en la naturaleza, papu. Vamos a jugar one, papu. Pero ya viste, nunca te compares a la luz de Dios. ¡Viva Cristo Rey, perro! No se vale, papu, es que yo... Mi arma es de pura hojita, no se vale. Ok, vale, voy para arriba, voy a mejorar un poco más de cositas arriba porque ocupo más armas. Mira, aquí ya tengo espada de flor, madre naturaleza morph y bombina de naturaleza. Vamos a ponernos una bombina de naturaleza. ¿Qué es esto? Bro, tú eres tanto a la naturaleza que no quieres gastar para el agua. O sea, como que te hace una duchita, va a ser necesaria, mi panita, ¿eh? Bro. Hasta aquí, como vecino tuyo, tu casa apesta un poco, ¿eh? A ver, no. A ver, es que así huele la naturaleza. Tú que solamente eres de cielo y de ciudad, bro, que tú no le sabes a esto. Bro, no me hagas de tos. Engañar.
No me la haga de todo porque te traigo tormentas. Te hago llover neblinas, ¿eh? ¡Hombre, que nay, que nay, papu! ¡Más dinero! ¡Necesito más dinero! ¡Más dinero! ¡Necesito más dinero! ¡Necesito comprar más! ¡Necesito comprar más! ¡Ah! ¡Hola, amigo! ¿Qué pasa? ¡Ven! ¡Pásele, pásele! Cosa que soy. ¡Hombre, que nay! ¿Cómo estás, panita? ¡Ah! ¡Uy! Vale, 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 puedo robarle de armas, ¡Me voy! ¡Perro! ¡Gracias por abrirme la puerta! Crees? ¡Adiós! ¡Te faltó seguridad, perro! ¡Maldito! Me está rentando conseguir armas, ¿eh? Está súper chido. A ver, ¿dónde está este? ¡Hala! ¿Pero quién es este negro? ¡Hombre! ¡Maldito! ¡Infiltrado! ¡Intruso! ¡No, la muerte, loco! ¡La muerte me está siguiendo! ¡Voy a robarle armas! ¡La muerte! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Puedo escapar de la muerte, mi pana! ¡Nadie pues yo lo sí puedo, hacer, papu! ¡Adiós, papu! ¡Yo soy de Colombia, papu! ¡Ya le sabes! ¡Hazmele, hazmele! ¡Hechizo de la muerte! Ahí está, toma, toma, asqueroso. ¿Pero por qué me echas desodorante? ¡Adiós, papu! ¡Me voy! ¡No! ¡Se escapó esa sucia! ¡Solamente por esta vez, mi pana! Ok, ya tengo más armitas para mi colección. Vale, vale, vale. Mira, mira, también tengo. ¡Oh! Mira, me conseguí una espada y mi trajecito. ¿Qué es esto? ¿Traje de duende? ¡Hombre! Se bro, te que... queda muy bien ese traje. Bro, ¿por qué? ¿Por qué parezco un personaje de Naruto, loco? Bro, tienes una cola. What the fuck? Bro, mira, mira en el peinado, amiguis. Hombre, a ver, Betofi, ¿te puedo visitar? Bro, no. No me puedes visitar, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque yo soy mira, tienes ángel. ¡Ay, tienes aletas! Mira, yo soy una chica muy bonita, loco. Sí, mira cómo vuelo. Bro, ¡uy, está de práctica, Te falta, ¡Mira! ¡El perro volador, loco! ¡No se roba! ¡Y como Dios le dispara al demonio! What the fuck, vale, esas son cosas que solamente se ven una vez. Ok, va. Ok, es momento de mejorar un poco más la máquina. Vale, no tengo tanto dinero para esto. Y a ver, comprar escalera. Ay, tercer piso, me falta economía, papu. Mi pana. Pero qué tal van ustedes, papu. Yo ya estoy que completo el segundo piso. ¿Qué tal van ustedes? Bro, yo ya lo completé, mi pana. Estoy entrando al tercer piso. No, oh, no manches. No, pero lo que juré que no me convertí, ya me convertí. ¡Mírate, súbete tu ventana! A ver. ¡No! ¡No, bro! ¡Betofi! ¡Betofi está divina, loco! ¡Bro! ¡Lo que hice! Oh, ¡No! ¡Yo dije que nunca me quedé! Yo te acabo el sufrimiento, papu. Ahí está. ¡No! ¡Imbécil! Ay, usar mira. Las esferas del dragón. ¡Hala! ¡What the fuck! Tiri. Yo te dije que tenía cara de Goku, loco. ¡Míralo! ¡Cállese! ¡No se meta con mi trueno! A ver, desgraciado. ¡Qué trueno! ¡Hala! No, ¡ese ya trueno! No, ya no, te ya metas no, yo me Dios meto Zeus. Me meto pa' casita porque si no me hace daño. Vale, voy a seguir mejorando. ¿Sabes esto? ¿Sabes cuál es tu problema? Que no mejoraste la parte de arriba. ¡No, por favor! ¡Por favor! ¿Dónde estás, Caplay? ¡Véngase para acá, pelea eterna, perro! A ver, ¡vente, perro! A ver, me selecciono venite. Mi armita, papu. ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Woo! ¡No me puedes vencer! ¡Pero papá! Ok, ya confirmamos que mi personaje es un poquitico más poderoso que unos simples truenos. Vale. ¡Pero no más poderoso que la mismísima muerte, mi pana! ¡Nah! ¡Por acá! ¡La muerte me los paso por los... ¡Alto ahí, loca! ¡Hombre, papu! ¡Vale! Ya por fin, ya tengo un poquitico más de dinero. Y mira esto, acabo de hacer ya mi techito de tercer piso, papu. No, hombre, se vería. Ah, pero ustedes, perros, mira. El Betofi ya tiene estrellitas. Oh, bro, mira lo que tengo. What? Aquí manda las divinas de verdad. ¿Qué tienes? Tienes aleta, loco. Mira, yo tengo plantitas, qué guapo. Qué guapo, loco. Necesito más dinero para conseguir mis... ¿No sabes qué tengo? ¿Qué tienes? Mi aro, mira. A ver, ¿qué estoy abajo? ¿Qué no veo? Sal, mira, te puedo dar corazón, mira. ¡Hala, corazón, mira, no! ¡Estrella, papu! ¡Te portaste muy bien! No me des con esas estrellas, por favor. Y el rabito que tiene arriba, el rabito tiene como un ataúd arriba. ¡No, un ataúd, mi pana, y calaveras! ¡What! Acaba de caer un rayo ahí, súper extraño. Vale. ¿Por qué se está metiendo con mis tierras el perro ese? Ya están comenzando pelea, ¿eh? ¡Lejos!
¡Es que me están lanzando sus muertos! ¡Ah! ¡Ojito! ¡Mira! ¡Están peleando! ¡Pelea épica! ¡No, hombre, papu! ¡Ah, perro! Voy a empezar aquí, allá conseguir lo último y ya para hacer nuestra batalla final, loco. Pero lástima que no tengo alas, loco. Ojalá que me salga como una planta voladora, no sé. Ok, vale, voy a agarrarme aquí el último dinerito porque ya voy a completar mi última cosita. Y espero que sea algo bien cheto, loco, porque pues cuesta un huevo. Entonces vamos a ver. Mira, qué hermosa esta zona. Mira, tengo aquí una vara super mágica y tengo poción de vida, loco. A ver, voy a organizar un poquitico el inventario. Por favor, denme algo súper bacano. No, una copa. ¡Me dio una planta! ¿Una copa? ¿Me dieron como que una planta? ¿Dónde está la planta? Sí, en el techo tienes como una flor recién. ¿Qué es esto, amigo? ¡La planta de Wally! ¡Ah, es una plantita bien bonita, loco! Está toda fea, mira. Mi corona como una reina. Ay, princesa. Ya, es que tú eres muy hermosa, Betofa. Ya sé, soy una divina. ¿Y este feo qué hace? Se hace con unas princesas como tú, perro. Venite. Espera, aguántale, que Nike, aún no es la guerra, papu. Aún no es la guerra. Primero vamos aquí, vamos al centro todos. Vamos al centro. Oye, que Nike, ¿por qué tu santuario parece un lugar de luz, loco? Es que también vendemos, por si gustas te puedo dar un 20% de descuento con el código Kunai. Este muchacho me llena de orgullo. ¿Y dónde está él, la muerte, no? ¡Oh, aquí está la muerte! ¡Uy, qué Iván, mierda! Si sigues igual, loco. ¡Es un conejito! Es que la ropa se está lavando ahí, mi pana. Es que se me cayó salsa de tomate y bueno, se está lavando. Las túnicas de hoy en día no se limpian así, amigo. Bro, yo diría que colocar en los comentarios cuál es la mejor túnica. Ok, chicos, yo sé que el Betofi vuela, el Kenai vuela, entonces yo diría que una lucha entre Betofi y Kenai y yo y Rabito. Que somos los ¡Dale! Ok, ¿vale? me parece bien. Ok, entonces, ¿qué le parece si empezamos en 3, 2... ¡Uno! ¡Ya está, papu! ¡Toma! ¡Viste, princesita! ¡Te voy a mostrar quién manda! ¡Toma, mis super granadas! ¡Saco manos, mira! Ven para acá que te voy a sacar las manos, papu. ¿Cómo? ¡Mira! ¡Invoca mi clan de esqueletos! ¡Ataquen! ¿Qué clan de esqueletos? ¿Pero qué es eso, loco? ¡Eso no es esqueleto! ¡Uy! ¡Y mi zombie, mi pana! ¡No puedes acercarte a mí! Pues mira, mi zombie, eso son... ¡No! ¡Me agarraron las patas! Ok, esto no se va a quedar así, Rabito. Ya verás que las plantas y la naturaleza es mejor, ya verás. ¿Tú retrasado? ¡No! ¡Cable! ¡Te quieren matar! ¡Te quieren traicionar a ellos! ¿Cómo? ¡Me dijeron que te van a dar la mala! ¿Qué te pasa, asqueroso? Ven para acá que te voy a dar, asqueroso. ¡Lejos! Dueño, ¡deja a mi compañero! ¡Invocación! No, ¿pero por qué? ¿Por qué estos zombies? ¡What? ¡No! ¡Qué asqueroso! ¡Y me mata Betofi! ¡Fueron su chaneque de Rabito! ¡Joder! ¡En algún momento me va a vengar, asquerosos!